juntarán firmas y realizarán una sentada para visibilizar la preocupación que tienen por no poder trabajar. Solicitan que las autoridades revean esta situación, siendo que sus puestos están al aire libre. Este domingo en el Paseo Costanera vamos a hacer una sentada, obviamente con los carteles manifestándonos la desconformidad, desde las 15 hasta las 17 horas, donde vamos a estar juntando firmas para luego poder presentarla el martes en Casa de Gobierno para que, bueno, nos tengan en cuenta para el próximo protocolo y podamos poder trabajar. ¿Cuántos feriantes son aquí? Este es un colectivo que está comprendido por 4 instituciones que se arma en 500 metros y somos 250 familias las que trabajan acá. Además, los artesanos y emprendedores del Paseo Costanera aseguran que se respetan los protocolos y que estando la feria también se ayuda a organizar el espacio público. Nosotros estamos trabajando con los protocolos de la municipalidad y aparte nosotros con los cuesteros, digamos, todos tienen su protocolo, cumplimos con todos los protocolos y cumplimos también con la gente que viene al paseo, ya sea poniéndole alcohol, dándole barbijo y cuidándonos entre todos, como corresponde. Le exigimos a nuestros puesteros que usen el barbijo y pongan el alcohol en la mesa para la gente cuando viene, y tenemos distanciamiento de 1 metro del puesto a la gente. Nosotros queremos una explicación, aparte, por qué nos restringieron el trabajo cuando, de acuerdo a los expertos, el virus se transmite por la circulación, y esta es una zona donde la circulación es natural. No es que se arma la feria y entonces la circulación se produce. La feria la armamos hace casi 20 años porque acá hay circulación de gente. Entonces queríamos alguna respuesta del comité de crisis, del ministro de salud, del gobierno provincial que nos restringió de esa manera. Ustedes destacan también que sus clientes circulan, no es un lugar donde se queden mucho tiempo más allá de cuando están viendo el producto que quieren comprar. No, ahora con este protocolo que estamos alejados de la vereda, es como que organizamos el espacio y la gente ya no se sienta a tomar mate en este lugar. Es muy poquita la gente, vos ves que son familias, parejas, nada más. Entonces no entendemos por qué tuvimos que dejar de trabajar. Este decreto lo respetamos, pero queremos que en el próximo no nos incluyan como restricción.